El río Cachi tiene su origen en las abras de Apacheta, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta es una suma de bofedales y manantiales que aporta en su volumen hídrico, que va aumentando su caudal durante su recorrido. El agua es un elemento muy preciado y por tanto fue proyecto de largos años. Fue un largo sueño que se hizo realidad hace 3 décadas. Se construyó en varias etapas. Un proyecto que costó aproximadamente 240 millones de dólares. Canal deteriorado por partes, por desidia o negligencia. El canal sirve para llevar agua para consumo humano y riego. Se construyó un vaso de 80 millones de metros cúbicos. Tiene varios túneles de trasvase en la misma cuenca. Tiene un recorrido del canal aproximadamente de 80 kilómetros. El envase, dicho que será, ha sido diseñado para una capacidad de 80 millones de metros cúbicos, lo cual se almacena desde el mes de diciembre, generalmente hasta el mes de abril, uh-huh, en la época que hay bastante lluvia. Exacto. Después, pasado esa época, ya no hay agua en el canal. Solamente mantenemos para evaporación, nada más en enero, entran 10.800 metros cúbicos por segundo. Ese es el máximo. Ese es el máximo del canal. El mantenimiento se hace constante. Con mantenimiento no hay ningún inconveniente. Ya. Estamos muy bien, solamente tenemos un poco de sedimentación que ya se estará programando en lo posterior su mantenimiento. Nosotros, para lo que es canal suministro, que se llama lo que es el SASA, estamos abasteciendo generalmente con 500 litros por segundo. Ya. Ese es el constante que mantenemos nosotros. Es el máximo. Nosotros nos preocupamos en llenar sus embalses, uh-huh, y mantener el nivel. Claro. En cuanto a riego, para Chiara, Chontaca y demás cuencas, es de acuerdo a una demanda que envía JUDRA, la Junta de Regantes, sí, de Ayacucho, que ellos, previa autorización de ellos, se suelta la cantidad de agua que requiere. Por el momento estamos soltando de la presa 3.500 litros por segundo. Para riego. Para riego y para EPSAS. Yeah. Entonces ya en el trayecto los regantes utilizan, pero se garantiza los 500 litros para EPSAS. EPSAS no revierte nada a OPEMAN. OPEMAN no cobra nada de EPSAS. Dice EPSASA que paga a ALA o MANA, pero este OPEMAN no cobra nada. No, OPEMAN mantiene el gobierno regional. Todo el mantenimiento, todo corre a cargo del gobierno regional. Bueno, teníamos un presupuesto del 2013, que todavía hasta este año hemos estado utilizando, de 13 millones de soles. OPEMAN no cobra nada a EPSASA. EPSASA paga a ANA y a ALA. FUDRA cobra. Por dar agua a los regantes, cobra. Porque cobra 45 soles por hectárea por año. Entonces, nos mandan su demanda. Por ejemplo, acá tengo una demanda. Entonces, todos estos regantes, todos estos comités de riego han pagado a JUDRA. En primer lugar, nosotros no recibimos ningún apoyo de JUDRA. Uh-huh. Cuando hay mantenimiento de canal, se programa con los comuneros, JUDRA no da nada. Inclusive, algunas veces programan y no se cumple la programación que hacen. Hay comunidades que no hacen mantenimiento, ¿por qué? Porque no hay coordinación con JUDRA. Se está haciendo mantenimiento, se ha comenzado en la zona de Pacheta, se está haciendo cambio de paños, sellado de juntas, y todo lo hace OPEMAN con presupuesto del gobierno regional. Pago de personal, pago de mantenimiento, pago de equipos. Acá tenemos equipos que cuestan carísimo. El mantenimiento cuesta caro, el combustible cuesta, la energía cuesta. Bueno, hasta ahora todavía no hay una resolución, pero todavía no se está ejecutando, no hay hasta el momento una resolución. Daban 45 días de plazo desde el 12 de mayo, pero a la fecha todavía no hay nada concreto, no han estado haciendo las reuniones, coordinaciones, pero parece que todavía está en espera. O sea, OPEMAN, el programa OPEMAN, no recibe un centavo ni de regantes ni de EPSAS. No, durante los 3 meses de enero, febrero y marzo se almacena agua para lo que es consumo poblacional, para la ciudad de Ayacucho y para riego. Y de todas maneras, la presa está diseñada para soportar estos desastres que no quisiéramos que ocurran, ¿no? Nadie quisiéramos, porque eso es el único sustento para la ciudad de Huamanga, ¿no? Si eso ocurriera, nos quedaríamos sin agua, ¿no? La ciudad de Huamanga no sabría de dónde, EPSASA no sabría de dónde darnos agua, ¿no? Porque ellos también, pues,
solamente esperan la llegada de esta agua, ¿no?, desde nuestro embalse de la presa Cuchoquecera. Si acá nosotros le cerramos 24 horas, lamentablemente Huamanga se quedaría 2-3 días sin agua, porque los reservorios de Quicapata solamente duran 24 horas, 48 horas. Si nosotros le cerramos más días, o de repente más adelante ocurriera un desastre, de repente un colapso del canal como ya sucedió años anteriores, la preocupación es que nosotros ya contamos con más de 200.000 habitantes en Huamanga, y ¿de dónde Sasa nos traería agua, no? No creo que sea de Huatata ni de Muyurina, también ellos no se abastecen, ¿no? En estas épocas no hay desastres naturales, más nosotros estamos abocados entre enero, febrero, marzo y abril, ya nos abocamos en todo lo que es tramo Chojoro, Chillarazo y Apacheta, ahí es donde es el problema. Entonces, durante esos tres meses tenemos que cuidar día y noche para que no haya derrumbes. Si habría un derrumbe, no ingresaría agua acá, ¿no? Entonces, esos tres meses nos abocamos, ¿no?, al 100% al cuidado, a que no ocurra nada, ningún desastre, para poder abastecer agua durante los meses de enero hasta abril. Porque a partir de abril a diciembre ya no ve, ustedes han visto, solamente ingresa 200, 300 litros de agua, ¿no? Solamente el problema sería de enero a marzo. Porque ahí, durante esos meses, llenamos el agua. Y si no llenamos entre enero y marzo, no llenamos todo el año. Como usted ve, con esta cantidad de agua, no se puede hacer nada, ¿no? Y estamos preparados para poder nosotros, en poco tiempo, restaurar el canal, sea cual sea la gravedad, para poder mantenernos y abastecer el agua hacia el embalse. El crecimiento poblacional, el cambio climático y otros nos obligan a cuidar el agua. Contar con mejores planes y propuestas para el cuidado y el mantenimiento del sistema del canal del río Cachi.